una ley sería básico para tener un respaldo legal de lo que hacemos. Es esencial porque, digo, tener un marco regulatorio da garantías. Con esta normatización, básicamente lo que se determina es hasta dónde puede ir el fisioterapeuta y qué cosas son competencia de él y otro profesional no puede realizarlas. Sea, nosotros estamos recibidos como licenciados, eso nos da una autonomía, nos exige determinadas responsabilidades que las cumplimos. No solo estudiamos para formarnos para aprender a realizar técnicas, sino para saber cuándo, dónde y cómo aplicarlas. Nosotros pasaríamos de ser simples ejecutores de técnicas indicadas a tener un rol más activo en el tratamiento. Nos igualaríamos en la región con los otros colegas fisioterapeutas. Tendríamos un relacionamiento más amplio, con mayor cantidad de los miembros del equipo de salud. No se trata de que el licenciado además actúe de forma independiente, digo, porque hay que abocarse, además que lo fundamental, digo, es trabajar en equipo, y ponernos de acuerdo todos, o sea, interdisciplinariamente y también multidisciplinariamente. Y en la mayoría de las partes del mundo trabajamos diferentes con médicos rehabilitadores, en donde cada rol está establecido desde el punto de vista legal. Hoy en día, los países del Mercosur todos cuentan con una ley de regulación profesional y nosotros somos los únicos que no la tenemos, y eso no nos deja en un mismo nivel de igualdad a la hora del ejercicio y de la libre circulación de profesionales entre los países. El paciente tiene un tratamiento indicado que, dependiendo de cada institución, o sea, podrá tener a veces una espera de pocos días, otras veces la espera puede llegar a ser de meses. Entonces, muchas veces la situación en la que concurre el paciente a la policlínica ya no es la misma con la que concurrió a la consulta médica. Con la ley se obligaría a que los fisioterapeutas determinen el diagnóstico en fisioterapia. No solo que podemos, sino que debemos hacer nuestro diagnóstico, el diagnóstico fisioterapéutico, porque nosotros rehabilitamos.